El libro y la lectura regresan a predios universitarios. Allí le acogen con agrado quienes disfrutan de sus bondades. La posibilidad nos brinda ampliar nuestros horizontes, conocer un enfoque más directo, sentir lo que escribió el autor. Y me parece muy bonito que intenten promover esta cultura cubana tradicional y esa literatura en la juventud, que es el futuro de este país. Ha sido muy especial y de conocimiento, ya que aborda gran parte del conocimiento literario, el cual falta, hace falta más exposiciones que vendan más libros. Auspiciado por el Ministerio de Cultura y en estrecha colaboración con la Federación de Estudiantes Universitarios y la Enseñanza Superior, este festival se extenderá en Granma hasta el próximo 30 de noviembre, fecha en que se habrán ofrecido aquí alrededor de 4 decenas de propuestas artísticas y literarias, entre las que destacan presentaciones y lecturas de textos, expoventas, descargas trovadorescas, conferencias, conversatorios y paneles relacionados con la impronta de la literatura en nuestros contextos. Acercar el arte que se desarrolla en la provincia a las universidades, por supuesto, influye de manera superior, tanto es un contacto más cercano, creíble, posible para ellos, posible no solo para leer, sino también para crear, para desarrollar obras, porque de aquí salen muchos talentos que posteriormente, ahora no tienen mucho tiempo para escribir, pero van creciendo y a lo largo del tiempo buscan la forma de exacerbar todo eso que aprendieron en algún momento. Es formidable el hecho de interactuar con los estudiantes universitarios, son personas que también absorben de manera excelente la literatura, que tienen lecturas y que además entonces nosotros pues podemos potenciar ese gusto y ese deseo que tienen por la literatura y nos aporta mucho, porque entonces también nos obliga a prepararnos mejor, no solamente para interactuar con las élites, sino para interactuar precisamente con estos sectores que tanto lo necesitan. Dedicado a honrar a la personalidad de Fidel en el 5º aniversario de su muerte y con el objetivo de incentivar hábitos de lectura en las jóvenes generaciones, este festival rinde homenaje también a Cintio Vitier y Fernando Ortiz en los nuevos aniversarios de sus natalicios. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.